se han planteado otros debates en la vida del país sobre problemas urgentes, sobre problemas indiscutibles, indispensables e ineludibles. Pero cuando uno plantea los debates, hay que plantearlos con método, con cierta delimitación, con cierta segmentación, para que la reflexión concluya y la conclusión proponga acciones específicas. Y este es el objetivo de este seminario organizado por el CIDE y el Instituto Federal Electoral y acompañado gustosamente por la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados. Bienvenidas todos, bienvenidos todos. Gracias por su participación. Muchísimas gracias, diputado Corral. Escucharemos ahora las palabras del doctor Leonardo Valdés. Si es tan amable, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Señor diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación de la Honorable Cámara de los Diputados. Muchas gracias por la iniciativa de acompañarnos al CIDE y al IFE en este ejercicio de reflexión, por darnos la oportunidad de trabajar este evento académico en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Doctor Enrique Cabrero, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, no cabe duda que cuando firmamos nuestro convenio de colaboración, el CIDE y el IFE, teníamos claro que ese convenio tenía que trascender del simple acuerdo de voluntades para colaborar y tenía que concretarse en acciones, en investigaciones, en seminarios, en reflexiones como el que hoy llevamos a cabo, de tal suerte que me congratulo, doctor Cabrero, de que podamos seguir avanzando en la colaboración entre la importantísima institución de educación superior que es el CIDE y el Instituto Federal Electoral. Señor licenciado José Luis Vargas, fiscal especial para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República, muchas gracias por acompañarnos. Tengo la convicción de que uno de los temas en este seminario no se discutirá porque no es uno de los objetivos centrales, pero uno de los temas que se tienen que reformar, y estoy seguro que la Cámara de Diputados seguirá trabajando en este proceso de reforma, es el capítulo de delitos electorales del Código Penal, porque en la medida en que ha avanzado nuestro sistema electoral, también necesitamos perfilar mejor la actuación de la autoridad en la materia de la persecución de los delitos electorales. Señoras y señores diputados, muchas gracias por acompañarnos. Espero que las reflexiones que aquí se van a poner en la mesa sean de utilidad para sus trabajos legislativos. Señoras y señores funcionarios del IFE, qué bueno que están por acá. Señores representantes de los medios de comunicación, muchas gracias. Señores académicos y especialistas que van a participar. Es mi convicción que México avanza hacia la conformación de un sistema democrático de gobierno. El próximo proceso electoral federal de 2012 será una oportunidad para consolidar la democracia que las mexicanas y los mexicanos hemos ido construyendo a lo largo de los últimos 30 años con un enorme esfuerzo y con un enorme compromiso para la historia de nuestro país. Por ello, el sistema electoral deberá responder al nivel de competitividad y al perfeccionamiento de las instituciones que nos hemos dado. La historia nos demuestra que a mayor competencia por el poder político corresponde una mayor presión y también una mayor atención sobre y de las autoridades electorales. De ahí, me parece que contribuir al fortalecimiento de la autonomía y de la imparcialidad de las autoridades electorales debería de ser una característica de las próximas reformas y de los cambios que experimentará, estoy seguro, en los próximos meses el Instituto Federal Electoral. El cambio político que hoy vivimos en México es producto de un largo proceso de reformas electorales exitosas que inició, como ya señalaba yo, hace más de 30 años.
En este lapso, una constante de los cambios institucionales ha sido garantizar que su instrumentación dé estabilidad y viabilidad a nuestro sistema democrático de gobierno. Esto se ha logrado porque los legisladores han sido sensibles a las transformaciones sociales y han observado cómo el pluralismo se ha implantado en nuestra vida social y han visto a las reformas electorales como aportaciones para un proceso histórico de cambio político y no solamente como respuestas a reclamos coyunturales. La revisión de los arreglos institucionales de gran calado, desde mi punto de vista, se debe realizar después de las elecciones presidenciales. Los ajustes finos, por su parte, deben realizarse después de las elecciones legislativas. Me explico, o dicho en otras palabras, existen dos tipos de reformas electorales y México ha experimentado en ellas. Uno, las reformas de detalle que tienden a perfeccionar el modelo existente, y otras, reformas innovadoras que provocan transformaciones profundas del modelo electoral de nuestro país. Un ejemplo de lo anterior fue la reforma electoral del 2007-2008. En ella se procesó con una visión de largo alcance la generación de instituciones que respondieran a los reclamos de la competitividad y de la transparencia. Así, los legisladores pusieron especial atención en la equidad en las contiendas, subrayaron la importancia de resolver las controversias electorales de manera expedita y ajustaron nuestros procedimientos para garantizar la certeza de los resultados de la elección. Y todos los ajustes, todos sin excepción, incluyendo la renovación escalonada de los integrantes del Consejo General del IFE, fortalecieron a esa autoridad electoral y favorecieron la imparcialidad. La asertividad de las reformas se comprobó en el proceso electoral federal de 2009. Algunos datos sobre la profundidad de esas reformas son significativos. Primero, el IFE requirió emitir 24 acuerdos en su Consejo General para modificar disposiciones reglamentarias, lo cual significó para esa institución el ajuste normativo más importante después de 1996. Segundo, se instauró un nuevo modelo de comunicación política que ha asegurado en las pasadas elecciones federales y en los 28 procesos electorales locales el acceso de los partidos y de las autoridades electorales a la radio y a la televisión. Con ello, se ahorraron recursos públicos y se evitó que el dinero gastado en publicidad sea factor determinante de las campañas y de los resultados de las mismas en los procesos electorales. La administración de los 48 minutos diarios del tiempo del Estado en radio y televisión durante el proceso electoral 2008-2009 significó la transmisión de alrededor de 33 millones de promocionales, por lo cual, pienso yo, es necesario trascender la idea del promocional, revisar la legislación acerca de las nuevas formas de comercialización, como la llamada propaganda integrada, y establecer una diferencia entre sujetos regulados de muy distinta naturaleza. Esos son retos de una reforma electoral por venir. La credencial para votar, por otro lado, y el padrón electoral, que son los pilares del sistema electoral mexicano, también se fortalecieron con la reforma del 2007. La vigencia de la credencial contribuyó a la